Muy buenas, ¿qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos seáis todos. Bueno, pues hoy viene Tomás González Martín y vamos a estar bien acompañados. Va a entrar además en breve, en muy breve tiempo. Y bueno, pues qué deciros, ¿no? Que nos ha sorprendido a toda esa noticia, a todos esa noticia de Slaughter con el tema de, con el tema del pasaporte, que es verdad que ya había estado, bueno, pues en, iba a decir en entredicho. Ya había estado en el blanco de la policía por un tema de falsificación de pasaportes. Y vamos a leer un poco para aquellos que no tengáis mucha idea de qué va el tema. Pues es que según publica RAC 1, la justicia emitió una orden de arresto contra el jugador por el caso de los pasaportes falsos. La justicia emitió una orden de detención contra Marcus Lotter por el caso de falsificación de pasaportes en el que se vio implicado el exjugador del Real Madrid en 2015. Según explica también la emisora, en caso de condena, el equipo blanco podría perder la Liga y Copa que ganaron aquella temporada, aunque eso parece improbable. Han comentado, no sé, bueno, yo de momento lo he traído porque, bueno, quién sabe, quién sabe. La justicia habría emitido esta orden de detención europea, no localiza al jugador a petición del Barça, que cambió de abogado para agilizar el caso en el verano de 2023. El juez instructor pide 16 meses de prisión y una multa diaria de 12 euros durante 8 meses, una cifra inferior a los 3.000 euros en total. O sea que, bueno, tampoco. El tema es que si el jugador está huido, pues como que. Bueno. Los hechos se remontan a 2015 cuando Slaughter y Andy Panko, por entonces jugadores de baloncesto Fuenlabrada, obtuvieron dos pasaportes de Guinea Ecuatorial para disputar la Liga Endesa como Cotonús y así dejar de ocupar plaza extracomunitario. El problema es que estos pasaportes resultaron falsos, ya que los documentos tenían el mismo número, algo de lo que se percató la Federación Española de Baloncesto en mayo de 2015, cuando recibió el de Panco y que puso en conocimiento el Consejo Superior de Deportes. Ambos pasaportes se obtuvieron en el Consulado de Guinea Ecuatorial de Las Palmas de Gran Canaria y ambos jugadores compartían también agencia de representación, Beo Basket, cuyo propietario es Misko Raznatovic. La temporada siguiente, ninguno de los dos jugaba ya en el baloncesto español. Slaughter se había marchado a Turquía para reforzar al Durasafaka y Epango se encontraba en Francia. A diferencia de Slaughter, Panko no llegó a utilizar el pasaporte falso en el Fuenlabrada. En el Madrid sí había problemas extracomunitarios porque jugaban también el mexicano Gustavo Ayón y el argentino Facundo Campazzo. Por lo tanto, Lasso no podía convocar a los tres jugadores de la Liga Endesa si en la Euroliga no existe donde. Sí, en la Euroliga donde no existen estos límites. Slaughter jugó la Copa de Málaga en 2015 con el pasaporte falso. Y también 13 partidos de la fase regular, no del playoff, en el que fue uno de los extracomunitarios del Real Madrid. Lasso dejó fuera a Campazzo en la final de la temporada. Bueno, alineación indebida. La normativa de la ACB no es pública, así que. Aunque sí existe un precedente, en 1990 el Obradoiro denunció una alineación indebida en el playoff de ascenso y el Tribunal Supremo dictó más de 15 años después, y citando el reglamento, que el equipo gallego debía jugar la Liga Endesa. El Barça parte de la acusación. Se ha personado como parte de la acusación, ya que si le quitan esos dos títulos, Copa y Liga irían para el equipo azulgrana, subcampeón en ambas competiciones. Aunque eso parece improbable, a que el Real Madrid, ya que el Real Madrid siempre ha asegurado que desconocía la naturaleza del pasaporte. En su día, Miguel Cardenal, presidente del CSD por aquel entonces, declaró que el Real Madrid era una víctima en el caso de los pasaportes falsos. Estoy seguro, aunque no tengo prueba de esta afirmación, de que un club como el Madrid no ha hecho esa práctica a sabiendas, hombre. No sé, hombre, yo creo que sería muy tenebroso, ¿no? Pensar que el Real Madrid ha llevado a cabo una práctica de ese tipo, o sea, normal. Vamos, ni de coña se va a meter el Madrid en una movida de esas que le puede acarrear, lógicamente, una sanción y una penalización grandes. Vamos, sería absurdo. Os lo digo sinceramente. Pero fíjate que Laporta muy mosqueado con el Madrid por presentarse como acusación particular donde en el tema Negreira y ahora son ellos los que se presentan como acusación particular, ¿eh? Tiene guasa. Tiene guasa. Lo de esta gente. Es tremendo. Pero bueno. Vale, pues mira, le vamos a mandar ya el enlace de la reunión
a Tomás González Martín y ya vamos despejando dudas. Hablaremos con Tomás pues de todo un poco, de mercado de fichajes, del tema del FC Barcelona también, porque lógicamente el tema de Grant Thornton creo que sigue perjudicando al Barcelona y muchísimo, porque en definitiva ellos tienen que dar o deberían haber hecho otro tipo de cuentas completamente distintas, honestamente creo. A ver que cambio el vídeo. Vale. Tomás. Aquí. Vale, pues nada, ya se lo he mandado a Tomás y ahora ya, pues lo único que nos queda es analizar un poco la situación con Frialdad y ya está. Puede ser que al final esto vaya para el Barça, si al final, bueno, pero yo no lo creo. Al final es, yo creo que esto es un poco una lotería, ¿eh? No creo, bueno, es verdad que hay decisiones de la justicia que a lo mejor se pueden no entender, pero yo creo que no, yo confío en que no pase nada. Me puedo equivocar, pero confío. Hombre, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya digo que pues, al final veremos, a ver, ¿no? Pero yo espero que sí, espero que al final vaya todo bien, no sé. Además ya te lo dicen que es improbable que le quiten los títulos al Madrid. Es improbable. O sea, que al final te puedes comer un marrón, desde luego, pero no sé, tanto como eso. Mira, ya está Tomás por aquí. Venga, vamos a darle entrada. Ahí está. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? Saludos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis todos? Muy bien, dentro de lo que cabe, dentro de la conducción total de la Federación Española de Fútbol, seguimos vivos, que ya salgo, ¿eh? Que ya, que desde luego no es poco. Oye, Tomás, mira, te quería comentar porque justo ha saltado la noticia de Slaughter, del jugador de baloncesto del Real Madrid, que como sabes estuvo envuelto en un caso de pasaportes falsos en, de la Liga Endesa de 2015, y bueno, pues el Barcelona, que critica que el Madrid se haya personado en el tema Negreira, pues resulta que se ha personado en el tema contra este jugador, que bueno, que como mucho puede llevar, que lo más grave pueden ser 3.000 euros de multa. Lo que pasa es que como no le localizan, han emitido una orden de arresto. Pero el asunto es que dicen que quieren quitarle títulos al Real Madrid de baloncesto. Me parece una liga y una coba, por lo visto. ¿Tú ves esto probable, el tema este? Yo no lo veo probable, pero ¿sabes lo que te digo? Y le digo a todos nuestros espectadores, que ojalá nos quiten una liga de baloncesto y una copa, porque entonces el juez Aguirre tiene que quitarle 9 ligas al Barcelona y 6 Copas del Rey, Copa de España, por los atracos y demostrados de comprar al vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira, durante 18 años, que como dijo ante la justicia, me pagaban para que no hubiera arbitrajes en contra del Barcelona. El Barcelona tiene 25 ligas en toda su historia, en 120 años. Y ha ganado de las 25, 9 en 18 años, justamente cuando estaba Negreira. Y 6 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. ¿Qué les parece? Yo estoy deseandito que nos quiten, pero que apliquen la ley. A la Barcelona tiene que quitar 9 ligas y 6 copas. Por cierto, de las 9 ligas, 8 son para el Madrid. De las 6 copas, hay para el Atlético de Madrid, para el Bilbao, para el Sevilla. Ojalá. O sea, que tú en realidad crees que nos... Bueno, crees, si yo te entiendo tu punto, pero un poco para que nos lo expliques. Claro. ¿Te merecería la pena que nos quitaran eso con tal de que al Barça, lógicamente, le quiten lo que le tienen que quitar entonces, claro? Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que esto es un caso judicial de baloncesto que no tiene que ver nada con el otro. Este no está politizado y el de Barcelona sí, porque el Barcelona ha sido politizado totalmente y el gobierno no ha querido que se bajara a Barcelona a la segunda división por razones políticas, porque tiene el apoyo de 20 parlamentarios de varios partidos catalanes en el Parlamento Español, y si baja el Barcelona a segunda, le quitan el apoyo y tiene que convocar elecciones. Esto es tan claro como eso. El presidente del gobierno y todo el gobierno español, Pedro Sánchez a la cabeza, llevan tapando el caso Negreira desde 2018 y se ha hecho público en 2022.
Así que, ¿les parece poco? El gobierno está hasta las trancas metido en esto. Hasta las trancas. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, lo que ayer comentaba, me parece, no recuerdo dónde lo escuché, UEFA, que tiene abierto un expediente al Barcelona por el tema Negreira, pero está esperando una sentencia, comentaban el otro día que efectivamente la sanción podría ser, la de UEFA, ojo, la de UEFA, podría ser mucho más dura de lo que la gente piensa. Claro, son dos, por lo tanto son 2 años sin jugar en Europa, o sea, esa es la mínima. Que después recurre, si quieren ser blanditos, te dejan uno. Pero es que pues 2 años y que te diga que no juegas los próximos 2 años también. O sea, claro. Yo digo, perdón, que en los siguientes 2 años juegas, no te puedes clasificar dentro de la fase previa. Te pueden anular títulos también antes, ¿sabes? Ya. O sea, fíjate si el UEFA le quita al Barcelona la Copa de Europa de 2011 y 2015. ¿Qué te parece? Buf. Ahí sí que les haces polvo. Ojalá que hubieran los 2 casos, el del Madrid y el de Barcelona. Entonces, el Barcelona no le queda, se queda sin palmarés. Va a tener que la puerta pintar las paredes con un nuevo palmarés. Claro, pero tú, tú Tomás, abogas más por una retirada de títulos. Me refiero a nivel europeo, ¿vale? Me refiero a nivel de UEFA. ¿Tú abogas más por una retirada de títulos o por una expulsión de competiciones? No, claro, expulsión de competiciones, porque a ti, en teoría, el Negreira, toda la truz de sus 12 negritos, que es coloquialmente lo como conoce la Guardia Civil. Fíjate que sabemos muchas cosas que no podemos decir, y sabemos nombres. La OCU, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil, que llevan esto 4 años, hay 12 negritos que son los árbitros que colaboraban con él y aplicaban las leyes de Negreira. Negreira, que sepan, vicepresidente de los árbitros españoles, hasta 2018, que le quitan por esto, porque se descubre el caso Negreira ya públicamente. O sea, ni siquiera le quitan en 2018 cuando Hacienda descubre todo esto y el Estado español lo sabe. Se lo quitan a Negreira, le siguen pagando hasta 2018, hasta que ya... Vamos a parar ya, o sea, es alucinante. Ya. El asunto todo es lo que te quiero decir, es que le tienen que quitar 3 años sin jugar... Pero son casos, como es una liga nacional y copa nacional, en teoría no afecta a Europa. Ceferín no debería quitarle la Champions de 2011-2015, para hablar claro. Amigo. Sí le puede quitar, Ceferín te podría decir, desde la UEFA, que tiene potestad, puede decir que le quita las 9 ligas y las 6 copas del Rey, y las 4 Supercopas de España, o 3, las que tenga. ¿Sabes? Sí, las puede quitar. Pero más bien, lo importante para ellos es el futuro, es decir, que le deja 2 años sin competir Europa, que es la sanción lógica. ¿Sabes? Ya. No mira para atrás. Ahora, en España puedes quitarle títulos, puedes hacer todo. Claro que le puedes quitar títulos. En Europa no es lo mismo, porque dirá Ceferín, a jugar a Champions porque tenía ventajas en favor en España. Bueno, sí, pero pues, si no queda primero, queda segundo, tercero, cuarto, puedes hacerlo, ¿no? Pero lo importante es que serían 2 años sin jugar en Europa, que ese es el tema. Ya, oye, cuidado. Y por cierto, la salida anunciada de Beguiristain del Manchester City, ¿a ti te suena a que están viendo las barbas del vecino pelar? Porque también Guardiola el otro día dejaba su futuro en el aire. Sí, ya que la investigamos, sí. Mira, esto es lo mismo que el Barcelona con España. Si la Inglaterra, Gran Bretaña y el fútbol inglés y la justicia es justa, al Manchester City le tienen que quitar los títulos de 15 años y quitarle sanciones y dejarle sin los títulos de liga y dejarle sin nada, porque ha sido una corrupción constante desde que fue comprado por los Emiratos Árabes Unidos, pagando fichajes con dinero que viene del Estado y que no produce el club. Hay 131 irregularidades reconocidas. ¿Me parece poco? Claro, si todo está como el PSG. Ustedes no tienen ese dinero, compran fichajes. Acuérdate que hace 2 años compraron. Se gastaron 320 millones en fichar 4 defensas, 8 por 4, a una media de 80 euros por defensa. Y el club tiene un presupuesto de 700. Claro. ¿Dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Pues del Estado de Emiratos Árabes Unidos, que la gente lo sepa. El Manchester City, como el PSG, hace 4 años tiene un presupuesto de 600 millones. 600. Madre. 600. La mitad que el Barcelona. Y fichan por valor de 1.500 millones los dos equipos. ¿Tú crees que es normal? No, eso es una locura, ¿eh? Es una cura. Y tirando el dinero, mira, el PSG sigue tirando el dinero del Manchester City, desde que entraron en un partido de Chiqui Beristain y entraron europeos a dirigir el club, que es muy fácil, ya tuvieron un orden. El PSG sigue haciendo locuras, fichando, no tiene delantero, le faltan 4, le sobran, le faltan centrocampistas, o sea, es un desastre absoluto, ya. Porque no hay europeos que lo están dirigiendo de verdad. Fichan nombres. Efectivamente, así es como ocurre. Oye, Tomás, te quería preguntar también, ya saltando un poco entre corrupción, mafia, pérdidas, etcétera, te quería preguntar, porque esta semana habrás escuchado que el Barcelona, según el auditor que le ha hecho las cuentas, fíjate que era un auditor amigo,
Y sin embargo el auditor le dijo, el Barcelona debería haber declarado más pérdidas de las que ha declarado, porque en realidad hay más pérdidas de las que dicen. ¿Cómo has visto tú el asunto de las pérdidas, Tomás? Y sobre todo, o sea, para ti han hecho en cierto modo trampas, y sobre todo te quiero preguntar si Tebas, en base a esas cuentas, que efectivamente están demostrando que tienen más pérdidas de las que dicen, podría tomar, no digo represalias, pero claro, es que han hecho un fair play financiero en base a cuentas que no son ciertas o que están exageradas. Los investigadores, los que te auditan las cuentas, lo han hecho muy claro. El Barcelona ha perdido 91 millones. Claro. Y querían que dijeran que habían ganado 12. Exacto. Esto es mentira. ¿Cómo van a gastar de dinero ustedes si ustedes están en ruina técnica? Tienen que caer los ingresos. El estadio son 60.000 personas cuando llevan 100.000. Y encima están fichando y gastando más dinero. Si todo el mundo han tenido pérdidas mínimas de 91 millones, que es lo que reconoce el auditor. Que madre. Habrá cosas que habrá que saber. Esto está reconocido de Barcelona y por periodistas. Yo esto me lo sé muy bien. Igual que la federación, que acabo de hablar ahí con gente de Carlos Herrera, con gente de la federación, con gente de que se van a presentar las candidaturas de las elecciones próximas de federación. Y hablo con gente de Barcelona igual. Y es pérdida de 91 millones. Y el señor Tebas lo permite. Claro, señor Tebas, si usted le permite fichar con palancas que no pagó el año anterior porque tiene que pagar este año, ¿sabes? Esas pérdidas son porque ahora tiene que pagar los fichajes de Rafinha, de Ferran Torres y de Lewandowski, que no pagó en su día. Por eso digo que hay que quitarle la liga ya. También hay que quitársela, porque los fichajes que acuerdas hace 2 años se hicieron sin pagar. O sea, hay que empezar a pagarlos ahora. Y hay una cosa, Lewandowski cada año cobra más. Sí. Cada año cobra más, ¿lo ves? O sea, dice, claro, 91 millones solo por... Y encima se mete, usted, señor Tebas, le permite fichar a Dani Olmo, cuando sabe usted que va a perder dinero. Si el Barcelona está perdiendo, y va a seguir perdiendo, si ficha el Barcelona, seguirá perdiendo dinero. Madre. Si ficha, porque tiene menos ingresos que nunca. Tiene menos ingresos que nunca, cae en Champions en octavos, ni en primera fase, o sea, no pasa. Ha perdido también 60, 80 millones de Europa en los últimos 2 años, ¿claro? Y encima, vamos a ver, si tiene una deuda de 1.300 millones y el estadio le cuesta otros 3.000 con los intereses, 4.300, y usted le permite fichar. Si es que no tenía que fichar, vamos a ver, ahora mismo el Barcelona, la gente del propio Barcelona te reconoce que el Barcelona no tendría que tener poder fichar en 5 años. Sacar chavales en 5 años y no fichar. Y decir, no fichar, si... Siempre se irán veteranos y va bajando la masa salarial. ¿Sabes que hoy en día la masa salarial sigue siendo de 500 millones? Pero entonces, ¿esto le recortaría la masa salarial para el año que viene, Tomás? Entiendo que sí, ¿no? Claro, lo ha visto. Esto es lo de siempre. El Barcelona, le ha permitido ahora pasar la masa salarial, acuérdate, de 280 millones, la ha subido a 480. Claro. Ahora, y sin embargo ahora tiene 91 de pérdidas, que sabe que lo tiene, pero se publican después del 31 de agosto, con lo cual este año vivo, ha visto, esto es lo que se está permitiendo Tebas, cada año te salvo, pero el año que viene estos 91 lo tienes que quitar, y por eso Barcelona siempre va, pero vamos a ver, estos 91 el año que viene los tiene que quitar, señor Tebas, el Barcelona vuelve a tener una masa salarial, estamos a 480, 91, tiene una masa salarial de 379, y ahora mismo tiene 500, ¿cómo baja usted? Estamos en las mismas cuentas que decimos cada vez, ¿cómo baja usted al Barcelona a 121 millones de masa salarial, que es decir, es casi un cuarto, cuando usted le permite fichar? Es que suena broma, ¿eh? Tienes que vender, no fichar. Hombre, vendas a Araujo, vendas a De Jong, entonces sí, claro, 200 millones te puedes fichar uno de 60. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Madre que mía. Además, por cierto, Araujo y De Jong están lesionados y ya no valen lo que valían, ¿eh? Exacto. Ya no valen. Cuidado, que Araujo, que tiene una lesión muy grave de rodilla, ya no son los 100 millones de hace un año. Exactamente, que evidentemente eso se devalúa, porque en definitiva el jugador ahora te puede valer 60 millones perfectamente. Ahí está. Ahora ya te vale más Rafinha que Araujo. Fíjate. Hostia, macho, fíjate. Me da a mí que al final, pero ¿tú crees que al final Tebas hará algo o se quedará mirando para otro lado? No, Tebas está mirando para otro lado, lleva 5 años mirando para otro lado. Se ha permitido que la base salarial de Barcelona, si tiene deuda de 31 millones, no es porque hayan perdido dinero, porque es que no han metido helados los domingos, no, es que esos 91 millones son porque usted ha permitido fichar a Dani Olmo, que le ha metido este año una base salarial más de 25 millones, dice que cobra 12, pero en Cataluña sabes que se cotiza el 52%, 12 millones para Dani Olmo son 25 para el club, que madre la gente lo sepa. Mía. Eso, son de Dani Olmo 25 y lo demás son que tiene que pagar a Rafinha, a Lewandowski, a Franto y a todos los jugadores que no se pagaron hace, no se les pagó lo que había que pagarles hace 2 años. Se están pagando sus traspasos en el caso de Rafinha y en el caso de Ferran Torres, se está pagando dinero de sus traspasos. Claro, ese es el tema. Que el señor lo permite, le permite hacer estas chorizadas
Y así va Barcelona. Y lo dicen los periodistas allí, cada vez debe más. Madre claro. mía. Sí, en lugar de ir bajando deuda, casi la va aumentando. Tú has sacado el teléfono de Llegas, señor de la UEFA, señor Ceferín. Intervenga usted porque Barcelona dijo que usted le tenía que poner otra sanción porque se le ha permitido otro 91 en el FIFA financiero de España. Está falsificado. Hay 91 más. Ahora, señor Ceferín, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene la potestad de decir, perdóneme, usted no puede fichar. ¿Cómo se va a meter con el Manchester City? ¿Cómo se puede meter con el PSG? Que no se meten, pues son amigos suyos que defienden en la lucha contra Florentino por la Superliga. Claro, ahora es que la UEFA permite al PSG, que es su amigo, en la lucha contra la Superliga, hacer lo que quiera. Ahora es que voy a poner la mano blanda. Y así también es Gran Bretaña la que está yendo por el City porque es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Pero de todas formas, claro. Tomás, bueno, seguimos saltando de temas porque, claro, hay que hablar de tantas cosas. Oye, claro. El tema del fin de semana, lo que ocurre con Carvajal y lo que se ha movido en el Madrid con el tema de fichar o no fichar. Hemos visto de todo. Periodistas que dicen, no, confiamos en Lucas Vázquez. Periodistas que dicen, sí que se va a mover. Periodistas que dicen, bueno, sí, incluso Alexander Arnold Trent. O sea, como que hay disparidad de criterio. ¿Qué información tienes tú al respecto del Real Madrid? ¿Crees que se va a mover en mercado de invierno? ¿Que va a fichar obligatoriamente? ¿Cómo lo ves? Ahora mismo, Lucas Vázquez, lateral derecho, total confianza. Es un jugador magnífico, eso no tiene problema. Después, el lateral derecho más o menos está cubierto porque si un día Lucas Vázquez descansa o tiene tarjetas o tiene una contractura, puede jugar hasta Valverde, puede jugar Militao, puede jugar Rüdiger. O sea, ese puesto está, y hasta un día en partidos no muy importantes puede meter hasta Fortea poco a poco en Copa. Vamos a ver, el lateral derecho está cubierto. Lo que estamos en octubre, en el 10 de diciembre, estamos diciendo que, Militao y Rüdiger pueden ser lateral derecho. Es decir, y el entrenador solo cuenta con tres centrales de su confianza, que tú sabes son Militao, Rüdiger y Tchouaméni. Estamos diciendo ya que uno jugaría de lateral derecho siempre que Tchouaméni y Rüdiger estuvieran, por ejemplo, si Militao fuera lateral derecho, que ha jugado mucho con Portugal y mucho con el Oporto, perdón, mucho con Brasil, mucho con el Oporto, siempre que Rüdiger y Militao y Tchouaméni podrían ser centrales. El problema yo no veo de lateral derecho ahora mismo, o sea, era de catástrofe. El asunto de Michael Cook dice, estamos en octubre, noviembre, diciembre, y el Madrid ya tiene lesionado grave, puede fichar en cualquier momento. Es que a lo mejor tiene que fichar un central sí que, porque ahora mismo tienes tres. ¿Te has dado cuenta, no? Militado, no sé qué Tchouaméni, está Militado tocado para mí. ¿Vas a tirar de Vallejo? ¿Vas a tirar de...? Ya está Tchouaméni y Rüdiger, que no se te lesionó ninguno de los tres. Entonces, así vas a estar octubre, noviembre, diciembre y después enero, febrero, marzo, cuando a lo mejor el lateral derecho tiene que jugar, uno de estos tres tiene que jugar también de lateral derecho. Claro. Va a hacer falta el central, porque el central sí que permite rotar en central y que Militao sea lateral derecho de vez en cuando para que dejase Lucas, ¿me entiendes, no? Sí. Claro, a veces falta central más que un lateral. Ese es el tema. Militao puede ser un lateral perfectamente. Pero ¿tú crees que el Madrid o Florentino tiene ganas de lanzarse? Porque, bueno, sabes que el mercado de invierno nunca ha sido el fuerte del Madrid, pero ¿tú crees que se lanzaría este mercado? No quieren, pero es que lo bueno del Madrid, sabes, como tiene lesiones graves, se puede ir en cualquier momento. Puede ir ahora mismo o puede ir en febrero, ¿sabes? Los cruzabuelos, como el año pasado, la temporada pasada. En cuanto tengan una baja, sí que están tocando varios jugadores. Tienen tocado varios. Porque, claro, en cuanto hay una baja, ahora mismo, fíjate, ya no es una lesión grave. Quizás ya se ojalá que Tchouaméni se rompe por dos meses y qué pasa. Claro. Un mes y medio, un tirón, mes y medio, ¿eh? Y adiós. ¿Y qué? ¿Y Rüdiger y vas a jugar con Militao y Tchouaméni todos los partidos? Porque Vallejo no te fías. Claro. Y lo vas a meter a Mendy. Carvajal ya no está. Y entonces y que no le pasa nada a Lucas el lateral de eso, porque entonces no hay sitio. O sea, van a tener que echar a algún central, que es que estamos en octubre. Y Tomás, ¿tú sabes si tiene en Madrid ya alguna lista predeterminada, algunos nombres mirados, sí. Chavales, sí? ¿Tienes algún nombre? Sí, traen el central de 28 años del Bayern Leverkusen es el que tienen más tocado. El que puede ser vale. Termina contrato el año que viene. Entonces sería adelantarlo, ¿no? Es para el año que viene. Pero ¿y si lo adelantas con una necesidad? Otra cosa es que te lo vendan, ¿eh? Pero si llevas bien con el Bayern Leverkusen y un central de urgencia tiene que ser siempre un veterano, lo he dicho, no vas a tener a Gila. Eso es que Gila no. Gila tiene 20. Le vas a poner un examen final cuando precisamente lo has matado al Lazio, traspasado con techo de compra para que se foguee, para que se curta. Lo mismo que Nico Pá. ¿La Nico Pá lo puede recuperar al centrocampista? Sí, bueno, pero a mí de Brasil ya le queda un poquito. El asunto es que tiene que ser un central que te valga para jugar 20. Y cinco pedos, claro, pero tiene que decirlo, claro. Y además, si está lesionado o militado, o está lesionado Rüdiger, o está jugando Tchouaméni, va a jugar mucho, ¿me entiendes, no? Si usted es un veterano, que aunque no sea la presión del Madrid es muy grande, pero que sea un veterano justido.
alguien que no esté jugando mucho, o que sí está jugando, pero que no es el titular y que, oye, lo ficho por este año dos más. Tienes que hacer un reportaje de dos años. Claro, un veterano, digo, quiere decir que tenga 27 para mí, si me entiendes, que era por ser un chavalito de 23. Ya, y, oye, ¿y de Alexander Arnold Trent qué sabemos? Porque también ha salido su nombre un montón esta semana. Sí, claro, o sea, claro, el Madrid lo quiere para el año que viene, efectivamente, y sí, hombre, en un momento dado le podría fichar ahora y le pagas al Liverpool algo, sí, en invierno. Suele ser un fichaje de verano fuerte, ¿no? Dice, oye, yo estoy jugando a la Copa de Europa y ahora me voy al Madrid. Bueno, lo podría ser. Claro, pero el Madrid ahora mismo le falta más un central que un lateral. Que la ocasión de la situación es que, oye, Alexander Arnold, llegas a un acuerdo con el Liverpool, me pagas ahora 25 o 30 y se va ahora mismo y le gano 30 porque se va a ir gratis en verano. Podrían ficharlo. Pero fíjate, si fichan, estamos especulando, ¿eh? Estamos especulando. Pero si fichas a Alexander Arnold, puede que te haga también falta fichar un central. ¿Me entiendes? Porque la cara... Ahora mismo son centrales, estamos contando con tres centrales, Militao, Tchouaméni y Rüdiger, y estamos contando con que uno de ellos puede lateral para suplir a Lucas de vez en cuando. Pues fíjate, ya te quedas con dos. En cuanto hay una lesión, o de Lucas, o de Rüdiger, o de Militao, o de Tchouaméni, se ha jugado el plan. Te quedan tres. ¿Y qué van a jugar entre los tres? ¿Dos semanas, tres semanas seguidas? O sea, verlo. Es complicado, ¿eh? A lo mejor la opción de Zidane, aquella de Valverde, meterlo a defensa, a lo mejor Valverde tiene que terminar siendo como Lucas, defender mal. No defiende bien Valverde, pero por lo que corre, a lo mejor tienes que meter a Valverde en un momento dado de lateral derecho, ¿eh? Sí, meter un poco de pulmones por ahí, aunque en teoría Valverde iba para el sustituto de Kroos, pero no lo veo, ¿eh? Claro, no, en necesidad. Fíjate, empezamos ya hablando de que Valverde por el sustituto de Lucas por necesidad, Tchouaméni central por necesidad. Al final estamos cambiando el equipo entero. Ay, pero totalmente. O sea, es que al final es que... Pero, Tomás, tú que llevas, claro, toda la vida en esto, a nosotros se nos hace tan raro que Florentino diga, mira, tiramos, porque esto ya ha pasado antes, cuando se fue Ramos, cuando se fue Cristiano, el no reemplazar. Claro, esto es una apuesta súper arriesgada de Florentino, al fin y al cabo, ¿no? ¿Tú lo ves esto propio de su carácter? Pero cuando echa a Ramos y va también Barán, viene a la... Entonces ya está con Militao y Tibilio, y Militao, Kurt, y hace una defensa bestial y gana la Copa de Europa. El año pasado, este último, cuando se rompieron, acuérdate, Militao y Courtois, al empezar la temporada y después a la hora de diciembre, esta temporada de transición, no ganamos nada, ganan la Liga y la Champions. Lo he escrito hoy con el tema de Lucas Vázquez, que he hecho un elogio de él, de todo, que es un líder en la sombra del club y del equipo, es un líder de la plantilla. Y cuando se lesionó el año pasado, Militao y el portero, dice Florentino, hablaba con ellos, dice, bueno, pues no, yo no quiero fichar, dice, y le dijo Lucas, vamos a sacar esto de aquí, Carvajal, vamos a sacar esto adelante con los que estamos. Y sabes, cuando hizo el presidente, en vez de fichar, es verdad que tenemos jugadores que se quedan fuera del once, acuérdate, se quedaba Tchouaméni o Camavinga porque no jugaban los dos. Dice, oye, pues ahora mira, Tchouaméni que juega en central, así juegan todos, y entran todos los que se quedan fuera. Y dijeron, jugadores, lo sacamos adelante, Tchouaméni jugando de central, pues 10 o 12 partidos, acuérdate, y Carvajal de lateral derecho. Y Tchouaméni de central porque Militao no estaba. Y es verdad, dice, y ganar la Liga y la Copa de Europa. Dice, es que esa situación lo han hecho. Lo que pasa es que esta vez es ya demasiado, porque no está Alaba. Claro. No está Alaba. Ahora, claro, dices, ostras, no está Carvajal. Cuidado, ya dos. No está Brahim. Tres. Entonces, ahora mismo, como solo fichas, te fías de tres centrales, de los cuales uno ya es centrocampista, porque no está Alaba. Claro. Dice, como hay una moja más de un central, un mes y medio, tienes un problema. Claro, el Messi no va a aguantar todo junto. No, ahora no corre el peligro la temporada, porque sabemos que todo. Pero a partir de enero, con la Supercopa de España, el Madrid quiere ir a por la Intercontinental en diciembre y a por la Supercopa de España en enero. Para el Madrid es crucial y después ya la Champions en febrero empezar fuerte, fuerte. Y ahí te van a hacer falta. Exacto. Ahí es donde iba yo. Y Tomás, oye, por cierto, y mira, ahora se me ha venido a la cabeza hablando de recomposiciones del equipo y de plantilla. Bellingham, su rendimiento ha bajado, Tomás. Vale los cambios, ajustes tácticos, todo lo que tú quieras, pero no es el Bellingham del año pasado. ¿Le está afectando la lesión del hombro? ¿Le está afectando algo más? ¿Por qué no estamos viendo al Bellingham del año pasado? Primero que el año pasado, acuérdate, empieza de cero y juega de tercer delantero. Entonces mete muchos goles porque le ponen a jugar en el área. Ahora como Mbappé juega más atrás, juega más crear. No dan pases a Mbappé y a Vinicius o a Rodrigo y no tanto tirar. ¿Está viendo un poquito menos? Sí. Pero te digo lo mismo que le pasó a Camavinga, bueno, siendo un motor, a Tchouaméni, a Carvajal, a Bellingham, todos a Mbappé. No han hecho pretemporada, acuérdate. Claro. Y claro, es que no han hecho pretemporada. Y a mí me han dicho ya, dice Mbappé,
está bien ya, tope, tope, en noviembre. Y América lo mismo, tranquilo, gesto muy largo. Pero sabe que llegan en abril, mayo, junio, y en este año incluso con el Mundial de Clubes que acaba la final el 13 de julio hasta julio. Cuidado que los exámenes llegan más tarde, que ahora están al 85%, están subiendo el rendimiento poco a poco, pero están haciendo la pretemporada jugando partidos en vez de entrenando. Ahora este parón se ha venido bien, mira, se han quedado aquí en Madrid, estaba lesionado, pues hace pretemporada. Mira, Mbappé está haciendo pretemporada, los que se han quedado, Militao que pues, también, Vinicius también, le viene muy bien porque no van a la selección y ya para estar más finos, claro, para el día de Barcelona del 26 de octubre, pero que sepas que Bellingham está ahora mismo en el 85%, pero va a ir subiendo poquito a poco. O sea, ¿tú ya confías en que vuelva? En noviembre sí, sí, claro. Por supuesto, pero él entra, persigue balón, corre, muerde. O sea, eso hay que ver. Actitud tiene siempre, ¿verdad? De los goles, ya no está jugando para meter goles, que lo puede meter, pero es que antes estaba en el delantero, antes estaba en el área. Ahora no está en el área. Sí. Ahora está dando pases a Mbappé, que no es lo mismo. Ya. Claro, entonces, la gente ve las luces, pero si tienes que ver, yo le veo jugar, hacer muchas cosas buenas, pero cuidado. Está, igual que Mbappé, ha visto, se están quedando poquito a poco. Estos parones le vienen muy bien, si no va a la selección. En el caso de Bellingham, ese es el problema, que tiene selección, que tal, pero que tiene mezcladas las dos cosas y no descansa. Pero ya en noviembre están todos, o sea, digo, ya estaban, ha visto, entendiendo que hay más, pero en noviembre ya están todos bien. Efectivamente, todos bien. Bueno, pues hombre, ojalá. Oye, por cierto, y hablando, mira, ya que nos hemos metido con un jugador en concreto, Mbappé, comentaba ayer alguien del Chiringuito, un psicólogo que llevaron, que el muchacho a lo mejor estaría pasando por una crisis por la extrema presión que ha sufrido tanto en los últimos años como al llegar al Madrid, porque al final la camiseta del Madrid pesa y las expectativas pesan mucho también. Tomás, ¿hay motivos para preocuparse? Porque está claro que su rendimiento está, en mi opinión, por debajo de lo que esperábamos. ¿Cómo ves tú el caso de Mbappé? ¿Qué información tienes? ¿Lo está pasando bien? ¿Se ha adaptado bien? ¿Le está costando? ¿Cómo lo ves tú? No, he hablado con mi persona que me pregunta. Él está adaptado perfectamente. Sabes que habla español perfectamente con toda su familia. Fíjate, habla español de toda la vida. O sea, que es que él en el Madrid está muy a gusto, dice el entrenador, humilde. O sea, ha visto a la gente, el antimadridismo, ¿te acuerdas? Desde el Sport, la prensa catalana, los Atléticos, ¡guau! Llega la figura, se lo va. ¿Qué va? Totalmente humilde. No es, es más líder Bellingham y Carvajal y Vinicius en el grupo y Modric que él. Él es uno más. Se adapta a Madrid perfectamente, está a gustísimo, la plantilla está a gustísimo, y él se siente muy a gusto. Y le están pegando palos de Francia, ¿sabes? Que no, precisamente no va con Francia porque quiere estar aquí bien para ti con el Madrid. Y está viendo cada vez, tranquilos, que va a rendir también, cada vez va a rendir. O sea, que ya exigimos que sea el que metió los tres goles en Qatar. Ya. Y los todos llegan. Pero ha visto, esa presión la fila tuvo Zidane. Y ya. Me acuerdo que Roza, cuando la gente silbaba a Zidane, dice, por favor, no le peguéis palos a Zidane, dejadle que se asiente, y en los tres meses ya. No, y se hizo una estrella. Al principio había tantos silbidos que se tenía que ir del Madrid. Es que aquí los jugadores en el Madrid sufren mucho con el antimadridismo y con los silbidos de la gente, que es muy exigente y que además se aborrega y sigue la directriz de gente fuera. El antimadridismo está diciendo que me apes. Ha visto ya eso de que es un divo, ya no cuela. Eso de que no se va a hablar con los demás, que se cree más. Ya, tienes razón. No rinde, tranquilo, va a rendir. Y así, él siente más la presión de la prensa, precisamente de eso de que no rinde. Por eso ha visto el tiro de los penaltis, va rindiendo, metió un gol bonito el otro día. Que ahí va a rendir más, tranquilo. O sea, a nivel que el equipo, claro, además el equipo también está ganando, pero perdió el otro día. Entonces, claro, ¿sabes, no? Al perder. Sí, que a él también le perjudica, claro, que el equipo esté mal. Claro. Porque si gana 1-0-0, faenita de oficio, ¿no? Claro, pero cuando pierden, es que Mbappé también jugó mal. Tú sabes que cuando palos caen, cuando empatas o pierdes. Siempre. Ya. Y si al otro día pierdes, pues que estuvo mal, tal. Vale, sí. Pero que poco a poco, la gente, poco a poco él también sabe que la presión de la mesa la conoce bien, porque la ha tenido en Francia también. Y aquí es mayor, porque el PSG allí, aunque pierda, gana la Liga. Tú lo sabes, es muy difícil que no gane la Liga. Y el PSG jugamos tú y yo. Claro. El PSG contigo. Pues también la liga. Claro, pero él está claro. Lo que yo creo que está claro es que ha tenido un muy buen gesto con el tema de la selección ahora en este parón. Bueno, el hecho de decir me quedo en Madrid, yo creo que ha sido, vamos, eso al Madrid le habrá encantado, seguro. Le encanta, dice, pues esto el otro día jugó, pero no jugó. O sea, dice, no, déjame jugar poquito a poco porque tengo, si me voy a Francia, me voy a forzar al máximo. Y encima, en Francia, fíjate, lo contrario que con Bale, le están cayendo palos de que no tienes compromiso en Francia. Deschamps le cubre y dice, oye, yo no estoy para jugar a tope. Déjame en Madrid, que juego un rato, juego media hora, juego una hora, juego 70 minutos, pero déjame. Y si hago en Francia, tenía que jugar 90 minutos. Acuérdate que la vez anterior jugó 90 minutos. No fueron ni Chamonix ni Camavinga, y si fue él. Claro, entonces, ¿qué pasa? Dice, le caen
precisamente porque quiere estar bien en el Madrid, quiere estar en el Madrid y rendir bien. Además, hay una cosa, visto, se han quedado todos, pues oye, que tengo el Madrid y Barcelona dentro del 26 de octubre y quiero estar bien, ¿me entiendes, no? Pues ese partido es crucial, ese partido de Barcelona es crucial, porque ya sabes, si pierdes contra el Barça, van a caer palos, y si empatas también, ¿sabes, no? Ya, entonces, no, eso está más que claro, pero bueno, que ahora ya él también tiene que entender que el Madrid es el equipo de las prisas, eso también es verdad, Tomás. Sí, pero ya sabes que, bueno, ahora este mes, juegan el 19, pues el Copa de Europa y el muy seguido, vale, y el 26, vale, y ahí ya después, cuando salgan esa semana, después de lo que pasó con el Barça, ya, va, todo, y ya estamos en noviembre, después del Barcelona estamos en noviembre, y ya entramos en esa fase que te digo, que ya empiezan a estar todos bien, que haya bajas, que haya lesiones, claro, de momento ha habido de muchas bajas, muchas lesiones, ya. Y se pasa una cosa, que es todo el mundo, dice, el Barcelona arriba, arriba, y cuando le quitas cuatro va para abajo, ¿ves? Y están sacando chavales, ¿te acuerdas de Pedri y de todos? Los chavales sí. Están explotando en septiembre, octubre. En enero hablamos, ¿eh? En enero hablamos cuando no tienes banquillo y chavales, o sea, ¿qué más? Claro, Madrid, cuando ya no haya fondo de armario, ahí está un poco la clave, efectivamente. Oye, y de la Superliga, Tomás, por cierto, me cambio un poco de tercio porque me han dicho que el día 28, me ha chivado un pajarito, que el día 28 de octubre es la reunión de Berlín, donde van medios, plataformas, etcétera, en una presentación en sociedad de la Superliga. Yo veo que Florentino va a que no tiene ninguna duda, que la va a empezar y que la va a empezar sin miedo. Vamos a verlo, sí, vamos a ver qué anuncian, cómo lo anuncian, y vamos que si dicen nombre de equipos, y claro, hay que esperar a ver lo que dicen. Le llevan muy en secreto, vamos a ver si ha dado. El Madrid no suelta nada de esto, ¿no, Tomás? De la Superliga, no te da detalles, nada, ¿no? Han citado que. A mí me han quejado, ¿no? Pues me han llegado citaciones de que habría una Superliga, de momento con equipos no tan potentes, porque los que se niegan, pues claro, el PSG no se niega, el City se niega, pues se parece una Superliga con. Me estoy inventando nombres, ¿eh? El Girondin de Bordeaux y de Marsella, me estoy inventando, ¿eh? Eso, o sea, yo sé que el Nápoles, si quisiera, estaría, porque ha dicho que sí, y el Barcelona también, y a lo mejor ponte que el Rangers y el Celtic, algo, por decirme nombres, o sea, equipos que son históricos, que ahora mismo no son importantes porque están en ligas que no. Pero empezar así, y claro, lo que te he dicho, es empezar en la casa al revés. Estos equipos, si hay dinero en la Superliga, pueden hacer grandes fichajes, entonces los grandes fichajes van a estos equipos, y entonces la Superliga, con los jugadores buenos que vienen, se convierte en interesante. Y esos equipos que antes no eran nada, ahora serán muchos. Suponte, vamos a decir, el Nápoles, le caen dos, y de pronto ficha, dime a quien quieras, a Jala. Ya. O sea, entonces ya los jugadores, oye, que los jugadores buenos, además se te dice que ahora puede haber una demanda, se vienen todos a la Superliga. Entonces, ¿qué pasa? Ya no son, olvídate de, estamos haciendo una especulación, ¿eh? Olvídate de Manchester City, Liverpool y tal, sino que ahora el Rangers, el Glasgow Rangers, el Olympique de Marsella, el Nápoles y el Lyon, con dinero, se están llevando a los jugadores y se convierten en grandes. Claro, efectivamente. No, ahí eso sí que es un buen punto, desde luego. Ahí sería la bomba, claro. Es cambiar de que yo pago a los jugadores mucho. O sea, Asensio está en el PSG. De pronto se va, es un ejemplo. En vez del PSG, se va al Nápoles. Es un ejemplo. El Nápoles se va al Nápoles. Claro, cambia todo, ¿eh? Cambia todo. No tiene nada que ver, desde luego. Claro, hombre, entonces, Alexander Arnold, en vez de irse al Madrid, es un ejemplo, se va al Nápoles porque tiene un pastón y una oferta de 5 años. Claro. Efectivamente. Lo que se puede ir ahora, le ponte en vez de irse a los equipos que todos conocemos, los equipos que ahora no son menos famosos y que eran históricos y que van a la Superliga, se convierten en importantes porque tienen dinero para fichar grandes jugadores. Eso es el tema. Claro, efectivamente. Hombre, ojalá que al final le den relumbrón a la Superliga, porque lo que queremos ver es espectáculo. Porque al final, formato nuevo de Champions, yo pregunto a la gente y no les está convenciendo del todo, Tomás. No, claro, al final hay dos partidos más. Y al final, si hay un equipo grande más, y otro pequeño. Al final juegas más con más pequeños. ¿Te das cuenta de lo que te digo yo siempre? Siempre juegas con más pequeños. Porque claro, quieres darle comer a todos los pequeños. Bueno, está muy bien. Pero, ostras, lo que decía el Madrid siempre es que te puedes enfrentar al Liverpool, al Manchester, al City, al United, que no está, ni siquiera está, al PSG, al Bayern, al Bayern Leverkusen, al Borussia Dortmund, casi todos los años. Claro. Y tú sabes que, claro, es verdad, como dijo Teba, dice, al enfrentarte contra los grandes puedes caer antes y no llegar y no ganar en una liga europea, a lo mejor no ganar. Bueno, pero yo quiero enfrentarme una liga de 10, acuérdate, 18 partidos, después octavos, cuartos y final, con los grandes, no, claro. Perfecto, pero no, que hay que darle comer a los pequeños por esta Champions, tú sabes, y hay que jugar contra el Lille, que me ha ganado otro día, que me ha ganado, cuidado, al Braga o al Union Berlin, que ahora son importantes. Pero no de espectáculo, no de espectáculo, Tomás. Claro, eso no. Ahora mismo estamos viendo que, pase lo que pase, me temo, está bien,
la Champions vuelve a ser importante a partir de febrero, como siempre. Claro, ¿cómo? como ha sido siempre, ¿eh? Que tampoco. Porque realmente yo creo que lo que tenían que haber trabajado más era estos cuatro meses: septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero realmente, si te quedas en lo mismo, dices tú, ¿de qué te vale? Claro, te metió dos partidos más. Y encima no fue eso, sino que como tienen que explicar que hay dos jornadas europeas que ves que se podrían aprovechar para Europa y solo las juegan los que se van a clasificar para OTAN. O sea, ganan dos partidos más. Desde fase previa hasta actual, vale. Y otras dos jornadas que van a ser para clasificar a equipos para que queden los 16. Coño, fíjate, eso podría ser otro dos partidos más para todos. Efectivamente, efectivamente. Estaban sacando dos más que no juegan los grandes, que van a jugar los que se tengan que clasificar. Efectivamente, ahí las has dado. Mira, Tomás, me comentan por aquí y salto otra vez a la plantilla, pues se me ha olvidado preguntarte por un par de nombres concretos. Dicen por aquí, no sé hasta qué punto será verdad, se especula Alain Paredes, dice, hola, se comenta que Arda Güler puede volver al Fenerbahce. Tomás, ¿tú lo ves esto posible? Yo no lo veo, la vida todo es posible. Están calentando mucho la cabeza, que si no juego... El míster dice una cosa, vamos a ver lo que pasa. Si está la cosa mal, el míster dice... Es verdad que ha perdido un poquito de fuelle, perdona, Tomás. Es verdad que ha perdido un poquito, ¿no?, de presencia. Le han quitado minutos, ¿sabes por qué? Dice, porque él ataca muy bien, creativamente, es muy bueno, pero la labor defensiva no la hace. Y no es que no haga los partidos, es que Ancelotti en los entrenamientos ve que él ataca muy bien, pero la labor defensiva no le gusta sin balón. Y no baja. Y eso es lo que le di. Por eso le saca menos. Hasta hoy. Que tiene que hacer muchísima que hacen otros. Y ella, hostia. O sea, que ahí está la clave. Entonces, por eso es cuando menos. Ahora, esto de Fenerbahce. Ya sabes. Él también es muy visceral. A lo mejor se lo ha dicho a. O su representante lo ha dicho a la prensa turca. Si van de viscerales y hablando con la prensa turca, sabes que terminas mal. Así empezó Di María. Efectivamente. Calladitos. Si tú tienes que trabajar más en defensa. Tienes que aprender a sacrificarte como Valverde y como otros, que tienen solo 18 años, cuidado. Otra cosa es que, oye, que él dice, no aguanto más, me voy, pues ahora, pues te vas, te cedo. Claro, o sea, vamos, es una situación muy, muy visceral. El míster no le saca tanto por eso. Claro, cuidado, estamos los de siempre, que es que estamos en octubre, que es que quedan muchos partidos. Es que después en enero, febrero, marzo juegas por obligación un montón de partidos. Sí, pero yo creo, Tomás, que a la gente le estaba dando un poco de miedo que a lo mejor Ancelotti hubiera perdido un poco la confianza. No tanto de que se encontrara o no en condiciones o lo que sea, como de que Ancelotti de repente vea que no es... Aunque bueno, Ancelotti ya sabemos que le cuesta con la gente joven, pero bueno, la gente yo creo tenía miedo a eso. Él ha perdido... Le está castigando porque no defiende. Entonces dice, creo menos en él por eso. Entonces le saco 20 minutos, en vez de sacarle un partido. Claro, dice el otro día, hago cambios y casi nos empatan a la vez. Claro, entonces dices, oye, pues ya no me fío. ¿Entiendes, no? Ya. Te saco Vallejo, no puedes cumplir, que mira, ya hoy en día Vallejo, y la gente va a ser naranja y lo paga Vallejo. No ocupa Vallejo. Dijo él, es que la gente estaba en las calles, en el campo, también sacó, fíjate, a Müller, que no defiende. Pero bueno, estaban ahí tan tranquilos, un con otro, ostras, y nadie defendía. Había quitado a Valverde, acuérdate, había quitado a toda la gente que corría. Ostras, cuidado, que no puedes sacar ahí a cuatro jugadores de tocarla. Tienes que sacar a gente de cuerda. Y dice, claro, viste, ya ni un partido normal se te complica, con lo cual dice, yo ya no me arriesgo. Claro, porque de pronto lo pasas mal. Y dice, claro, y Julio le está diciendo, por 20 minutos es joven, poco a poco. Oye, pero tienes que defender más. Y el entrenamiento no le gusta que no da el 100% en defensa. Y es por eso. Amigo, o sea que mira, que ha venido Tomás aquí a contarnos un poco lo que está pasando ahí entre bambalinas. O sea que bueno, claro, al final Ancelotti lo que quiere es gente comprometida desde el minuto uno. Y eso toca hacer defensa y ser solidario y lo que haga falta. Lo del físico, o no quiere, o no le gusta, o no, el físico, claro, si bajo mucho, no le doy arriba. Hay jugadores que hacen eso, ¿me entiendes? Claro, porque a lo mejor luego le dices, claro, quieres que contraataque luego cuando ya estoy fundido de haber defendido. Mira, es el tema. Pues el chaval tiene que decir, coger el fondo físico que está cogiendo y tienes que defender también. No es que te mandes a como Carvajal, pero tienes que defender. Y no que va para el ritmo samba, mira, porque Vinicius que hace una carrerita y se para. Bueno, pero Vinicius es el delantero y es más que es una estrella. Se lo puede permitir a Vinicius. Se lo puede permitir a Mbappé, pero nadie más. Efectivamente. Oye. Si están Mbappé y Vinicius, fíjate, los demás tienen que correr. Digo, fíjate, con un coche de la pista, mira cómo corre. Efectivamente. Oye, Tomás, y ya para terminar con el bloque. Te iba a preguntar al respecto precisamente de una cosa de la Superliga que además yo creo que puede empujar precisamente al City a entrar de cabeza a la Superliga y es por la presumible sanción, me vuelvo a lo de Bekiristain otra vez, por la presumible sanción que ya se está sobrevolando sobre el City, que puede ser lógicamente un detonante de un cambio en el fútbol histórico, porque sería lo que dices tú, quitarle títulos, estaríamos convencidos de que el City ha hecho trampas durante muchos años, todo este tipo de cosas. ¿Crees que al final
¿habrá sanción dura al City? Y si lo crees, ¿cuál crees que será la sanción? Yo creo que sanción dura es que a lo mejor le quiten algunas Premier, puede ser, y que este año, por ejemplo, le quiten 35 puntos esta liga o la que viene. Eso puede ser. Más no lo veo. Que a lo mejor le privan fichar 2 años también. Que no puede fichar en 2 años y solo puede recuperar jugadores cedidos también. Hostia. Eso puede ser. Claro, pero claro, ya le van a quitar 17, o sea, no le van a quitar 5 títulos de Premier, ¿no? Ya. O sea, que se tienen que recortar un poco. Que 2 años sin fichar, sí lo veo, ¿sabes? Pero tú, por ejemplo, ¿crees que esto puede derivar en que al final, o bien, uno, hay una diáspora de jugadores, o dos, que el City salte directamente a la Superliga para que diga, vale, me sanciones aquí, me voy a la Superliga? ¿Cómo lo ves? Según la sanción, si le permiten seguir jugando y tiene 2 años sin fichar, los que están se pueden quedar. O sea, no tienen ningún problema. Otra cosa es que dijera que tuvieras problemas económicos, no, el club lo van a meter los Emiratos Árabes igual. Claro. Lo van a meter igual. Otra cosa es que lo bajaran a segunda. Entonces ya, pues sí, te hay una diáspora. Ahora, lo que tú dices, que eso lo pensáis, ¿te vas a la Superliga? Una parte te vas a la Superliga, pues vale, pero es que Florentino Pérez ha peleado siempre contra los clubes de Estado. Claro. ¿Qué por estas condiciones? Sería una dicotomía, ¿no? Una parte me viene muy bien porque me trae atracción aquí, pero por otra parte es un club de Estado que está luchando contra eso, están financiados ilegalmente. Claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, ya, claro, sí, que a lo mejor le podría venir bien al Madrid porque ya mete a un equipo Premier. Pero claro, por otro lado, ¿qué equipo está metiendo? Un equipo que está, bueno, que estaría sancionado castigado. Claro, se baja a la segunda. Se supone que City quisiera irse a la Superliga, vamos, que se habla con, ¿no? Pero claro, si está luchando contra eso, precisamente ha luchado contra Florentino, ha luchado contra Ceferín, cambia el tiro con el Estado, permite los fondos de inversión con el Estado, financiados ilegalmente, financiados con dinero que no producen, y conectar eso con Peter Marí, que siempre ha dicho, nuestros rivales son los equipos de Estado. Los tipos que los financian, Estados ricos en petróleo y gas. Que son dictaduras, pero ninguna democracia te financia un equipo. ¿Entiendes? Claro, vaya tela, macho. Es que es una cosa tremenda. Oye, y ya para terminar, sí te tengo que preguntar por una noticia que acaba de salir de Tebas, que ha comentado que ya están llegando las multas de 400 euros por ver fútbol pirata. ¿Tú qué le dirías a Tebas, Tomás, ahora que él tanto se enorgullece de castigar a la gente, a la pobre gente que no tiene dinero para pagar el fútbol? ¿A ti esto te parece normal, que se enorgullezca de ello? Lo que se me deja, no. Es verdad que tienes que acabar con la piratería en serio, fíjate, pero bien, en serio. Pero claro, lo tienes que comportar bien en todos los ámbitos. China le das el fútbol gratis un partido a la semana porque son 1.400 millones, que lo entiendo. Pero sí, es verdad que hay que acabar con la piratería, pero hay que hacerlo bien, pero sí. Pero tienes que ser honesto en todo, y aquí Beto. Pero tú al Barcelona le permites toda la corrupción, y aquí vamos contra la piratería. Si eres honesto, sé honesto en todo. Estoy de acuerdo con el que dices con la piratería, no soy el fútbol, es todo. Uh-huh. Sí. Hace mucho daño, discos y música. Tiene razón, pero atácalo con todo. Claro, no hagas excepciones. ¿Por qué te pones tan intenso con unos, pero no con otros? Al Barcelona le permites todas las golfadas que vemos. Que el Barcelona, señor Tebas, debe 91 millones más. ¿Qué me cuenta usted? ¿Dónde está? No le estoy escuchando decirle que le baje el fly financiero inmediatamente. Si esto lo hace Florentino, lo que estaría diciendo. ¿Cómo es la comparativa? Si Florentino tiene una deuda de 90 años, ha engañado, hay que bajarle, es una golfada, lo hace tu amigo, porque quieres que tenga un Barcelona fuerte, que tenga rival Madrid, porque tu enemigo visceral es Florentino, le permites que tenga cada año deuda. Está en el 91, cada año. Si está fichando, cada año debe más. Que sepa que los jugadores antes con las palancas es que no pague los fichas. Jugaron con jugadores, con Rafinha, con Lewandowski, con Fernando y con otros jugadores, con Joao Cancelo, con ficha falsa, con Joao Félix, con ficha falsa, digo, porque se inscribieron con 400.000 y con 1 millón y ganaban 8, y le costaban al club 8 millones, inscribían medio para que pudieran jugar, pero ese dinero que la gente lo sepa lo tenían que pagar el año siguiente. Ahora mismo son 91 millones, son Dani Olmo 25, Joao Félix que se debe dinero, Joao Cancelo que se debe dinero, Lewandowski, Ferran, ¿sabes? Y Rafinha, entre otros. Claro, son deudas que no has pagado antes, pero las tienes que pagar. Claro. Madre. O sea, esto te permite, señor Tebas, aumentar la deuda. Claro, usted está muy bien con la piratería, muy bien, pero se hay igual con todo. Y es una vergüenza que usted le permita todo y al resto de clubes nada. Eso claro. Sí que es una vergüenza. Efectivamente, ¿no? Que al final tiene que ser todo para todos, o sea, el mismo reglamento para todos, porque ha sido muy estricto con unas cosas y con otras, con el Barça no tanto.
Claro, dice, y usted mismo ha dicho que van a quemar clubes. Ah, porque están mal gestionados. ¿Y por qué no consigue usted que los clubes estén bien gestionados? ¿Y por qué pierden dinero? Que estamos todos fichando jugadores que quedan en gratis, que no se hacen fichajes. Claro que no. ¿Por qué van tan mal? Porque lo están haciendo muy mal. Y porque su amiga, además, perdóname, ya sé que usted no es culpable de los arbitrajes, pues los arbitrajes que tenemos, que es todos en contra de Madrid, en el sentido que toda la liga es que al Madrid le pegan patadas todos los partidos para que sufra y que gane 2-0 sufriendo. Pero al final gana la liga. Y todos los partidos de la liga con el Madrid parecen, a que parecen todos iguales, quitando los grandes partidos de Barcelona, digo, Madrid por la tensión y de todos, los demás partidos son todos iguales. Sí. Es un equipo dando patadas al Madrid para que sufra y lo que tenía que ser un 5-0 es un 2-0 y con tarjeta amarilla por protestar a 5 jugadores del Madrid. Sí, todo sí. Es un aburrimiento. Yo, mira, el señor Tebas, pongo el partido el otro día, que el Madrid le sacan 5 tarjetas a la vez ninguna. O sea, el Madrid domina todo el partido. Se lleva 5 tarjetas sin contar ninguna. Yo alucino. No, es una cosa tremenda. Lo trasladamos a 30, vamos a tener 38, a 30 jornadas de liga, digo, le cambiamos la camiseta, va de igual, son todos iguales. Y los arbitrajes, porque los arbitrajes son así, sí. Y van a por el Madrid, porque el Madrid, vamos a decir a la gente, ¿qué cosa? No, que yo no critico el arbitraje del Madrid un día, es que el arbitraje va en contra del Madrid, porque quiere cambiar la estructura arbitral y quiere echar a todos los árbitros, y lo vemos. Más claro. Fíjate, Tomás, me acordé el otro día de ti porque el árbitro este del derbi, que era nuevo, ¿qué diferencias se van viendo ya cuando vienen sin malear, verdad? Claro, igual, y porque aplicó el reglamento que de Bubu Bengoechea no aplicó en Mestalla, pero hemos tenido que ser la prensa la que demos palos y Vinicius diciendo que aquí no ha cambiado nada, que es verdad, para que por fin se aplique el reglamento. Ese reglamento que se aplicó el otro día en el Metropolitano lo podía haber hecho en Mestalla igual, se va todo el mundo del campo. Efectivamente, ahí estoy contigo, Tomás. Y no hizo nada. Y encima expulsó a Vinicius. Y el Madrid decía que si iba al campo, que perdía 3-0. Exacto. Para que veas el asunto, ¿no? Que se dé cuenta todo el mundo, qué casualidad. Todos los incidentes de los estadios se ocurren con el Madrid de por medio. Atacando a jugadores del Madrid, víctima al Madrid, de que le tiran cosas, o que insultan por racismo, o que tiran cosas. Siempre contra el Madrid, siempre contra la envidia al ganador. Sí. Todo se producen con el Madrid, no se producen con el Barcelona. Totalmente. Porque hay una tibia social del antimarismo al ganador que gana porque lo hace bien. Efectivamente. Siempre con el Madrid, no se produce ni con el Atleti ni con el Barcelona. El Atleti lo produce todo el Madrid, tirando cosas, pero el Madrid no produce. Siempre es el Madrid de por medio en la víctima en todas las situaciones. Efectivamente. Eso es el tema. Tú lo has clavado, Tomás. Pues mira, con esa reflexión me voy a quedar y con eso te voy a despedir ya, que bueno, esta semana es más lentita por el tema de las selecciones. Así que te das una muy buena tarde, Tomás, y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, que habrá cositas, ya te contaré. Un abrazo muy grande. Bueno, venga, hasta luego, Tomás, un abrazo. Chao. Bueno, pues nada, ahí nos dejaba Tomás un poco sorprendidos con esas cositas, que no sé a qué se referirá, pero algo habrá, ¿vale? Así que nada, yo ya me despido.